Los vecinos de Castañares decidieron ayer continuar siendo una pedanía de Burgos en vez de convertirse en barrio de la ciudad. Una decisión que votaron ayer en una asamblea vecinal convocada por Imagina Burgos. Un vecino se ha ofrecido a ser alcalde pedáneo. Las obras de la Avenida de la Universidad han alcanzado su ecuador. Los trabajos avanzan a buen ritmo y la construcción del puente sobre la Arganzón ya se encuentra al 70%. La estructura metálica se completará en las próximas semanas. Mañana es el Día Mundial del Donante de Sangre. El año pasado Burgos registró más de 20.000 donaciones, situándose por encima de la media nacional con casi 57 donaciones por cada 1.000 habitantes. Todos aquellos que quieran donar sangre lo podrán hacer mañana en un autobús instalado frente al edificio Promecal. Convertir residuos en obras de arte y concienciar sobre la importancia del reciclaje son las bases de un proyecto medioambiental desarrollado por alumnos del Colegio Campo Lara y del Centro de Educación Especial de Puente Saúco. El resultado es esta enredadera elaborada con residuos. Hoy se ha presentado la edición número 21 del Festival de Aranda de Duero, en el que se reunirán más de 130 artistas entre el 8 y el 12 de agosto. El año pasado se alcanzaron los 90.000 asistentes y dicen que este año los abonos están volando, así que dense prisa si quieren estar allí. José Manuel Mateos, el nuevo técnico del Burgos Club de Fútbol. El técnico navarro defendió como jugador la camiseta de Osasuna, Valladolid, Recreativo de Huelva o Deportivo Alavés. Como entrenador se estrenó en los banquillos con el filial vitoriano y Osasuna. El curso pasado no dirigió a ningún conjunto.